Bañarme con Gonjay. Ve que Edgar tal, usted no me hable nada de Edgar, porque Edgar puede ser lo que sea, pero siempre llega a tiempo a los bailes, siempre está bien vestido, nunca me deja botado cuando hay tres bailes que los termine, en cambio ustedes hacen uno o dos y se pierden y vuelven a aparecer. Entonces, era como una última carta que yo tenía. Yo lo llamé, creo que hace aproximadamente 8 días. Le dije que estaba en una película que no. Me dijo que más o menos tenía idea y me dijo que qué necesitaba. Yo le dije que necesitaba un saxofón tenor. Él me dijo que tenía un alto para resolver. Y le dije, bueno, mándeme, dame la dirección. La señora Marisa, que es la que me ha estado ayudando, había pagado unos días en un hotel, entonces yo di la dirección del hotel, me llegó y me lo dio 1,000,000 pesos para pagar en 2 meses. Que yo sé que si ustedes me quieren ayudar, chévere, y si no, pues yo me aparejará para poder pagar. El señor Juan Carlos Suárez. Menos mal que por aquí tengo todos estos papeles. ¿Qué es este? Por si alguien lo ve por ahí, que me diga dónde está para hablar con él. Él trató de encochinarme. Hubo una persona que había dicho que me había mandado una plata y él dijo que plata no recibía. Después aparecieron otras personas que se habían mandado una plata para mi fundación, que me estaban haciendo. El tipo se desapareció unos días. Habían hecho un video de testigo directo. Y entonces resulta que ahora lo editaron, porque lo editaron. Estoy buscando quién tiene ese video original, ojalá que me ayudaran. Entonces trató de encochinarme, que yo estaba vuelto nada, que yo ya no quería ayuda. ¿Cómo no voy a querer ayuda? Yo quiero salir de esta vida que estoy llevando. Gracias, como les dije, a Marisa y otras personas que han creído en mí y han estado colaborando, pues ya por lo menos puedo organizarme. La gente siempre me preguntaba qué necesitaba, yo les decía un saxofón y una pieza. Preferiblemente primero un saxofón, porque con él me puedo ganar para la pieza. Pero todo el mundo desconfiaba que no, que me iban a fumar, que me iban a vender o que me lo robaban. En parte sí me da miedo que me lo vayan a robar, sobre todo en la parte que estoy metiendo ahorita. Pero pues hubo problemas por ahí con vainas del hotel y eso, entonces no me dejaban sacar las cosas. Pero ya eso se resolvió. Entonces lo que quiero es, las personas por favor del Facebook que me estaban ayudando, es que miren, estoy mejor ahora que nunca. Yo le dije a la gente que peleaba conmigo, ustedes están peleando escondido y la tienen perdida. Tuvieron hasta familiares, la misma familia, todo el mundo, lo sé, se desapareció. Pues yo creo mucho en Dios y sé que eso es lo que llena todo. Y es el que me ha prácticamente sostenido en estos días tan difíciles. Yo les pido por favor a las personas que se comunicaron conmigo, que vuelvan a comunicarse conmigo. Chévere, que me quieran ayudar. Yo tenía 4 saxofones, espero volverlo a recuperar. O por lo menos el tenor, que es el que más me gusta. Porque hubo una persona que dice que me regaló un saxofón.
y me pagaron que me regaló un saxofón, pero no me lo dejaban sacar, no me lo dejaban tocar. Después otra persona, porque estoy enfermo de una hernia, después de un año de vuelta me han dicho que tengo que ir a Cali a desafiliarme de mi EPS, traer los papeles y afiliarme aquí, o sea que va a ser otro año, como ven los colombianos, otro año de vuelta. Entonces la idea es poder viajar a Cali, operarme y traerme los papeles, porque pues desafortunadamente en Cali toda la gente también me dio la espalda. Una persona que era muy amigo le pregunté qué pasaba y me dijo que no, que ya los músicos comentaban que yo había caído la droga, entonces le dije, suponiendo que hubiera caído la droga, no es la hora de ayudarme. Ahora que ya ven que las cosas están aclarando, entonces sí quieren que me vaya para Cali, pero la verdad es que Dios ha abierto puertas muy grandes aquí en Bogotá. Les pienso ir a hacerme operar, traerme mi papel y radicarme aquí. La Guardia Presidencial me iba a dar un papá y este señor me encochinó. Una señora que siempre me llamaba de Suiza, que me iba a llevar con orquesta, no volvió a repuntar porque el tipo no sé qué gana él con eso. Espero que nos veamos para que hablemos un ratito con Juan Carlos. Entonces, pues agradeciéndole mucho a las personas que me pudieron ayudar. Además, si alguna cosa se puede contactar con Abigar Cés, yo trataré de buscarlo. O en Facebook, me imagino que lo nunca fácil. Si desconfían todavía de que yo voy a gastar mi plata, entonces por lo menos que le paguen a dar un mensaje, ¿no? Pues que me puedan ayudar. O si el embajador que me regaló el saxofón, pues no sé, Dios le toca el corazón y me lo quiere regalar, yo no lo voy a recibir de mil amores. Pero quiero que vean que no estoy tan mal. Que no estoy mal como tu acá no me quiere hacer nada. Tengo unos papeles de una abogada también que se mandó de Arauca, a Nadia, donde me pide un poder para ir a demandar a testigo directo, porque ellos habían hecho un video primero y después lo editaron para querer mi coche. Entonces, espero que todo esto se aclare y que Dios sea mi defensor. Y ustedes me ayuden. Jorge.